Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a entrar ahora a la primera enseñanza del día de hoy. La primera enseñanza se encuentra en Lucas capítulo 10, del versículo 31 hasta el 42. Y pasamos al capítulo 11 de Lucas, del versículo 1 hasta el versículo 10. La lectura la tiene nuestro hermano evangelista nacional, Johanán Ariza. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre, te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Te pido que tu palabra corra y sea glorificada. Utiliza a nuestro pastor Juan Rafael Luque junto, Señor, a los que estaremos hablando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Y amén. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Estamos felices? Amén. Claro que sí, estamos muy felices porque vamos a meditar en la palabra del Señor. Usted que está en su casa, por favor, tome su Biblia. De donde usted esté. Si no va manejando, pues, busque su Biblia porque vamos a hablar de la palabra del Señor. La Biblia, la palabra de Dios, que es lumbrera, lumbrera a nuestro camino. Ok, aquí vamos a meditar o vamos a seguir meditando. Ayer se tocó esto, lo que es la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es una parábola. El Señor siempre habló por parábola. Hoy día, gracias a Dios y al Espíritu Santo, que nos da a entender todas las cosas. Así que no necesitamos estar hablando por parábola, porque ya el Señor nos ha dado ese poder, el poder del Espíritu Santo para hablar claro y para oír claro, interpretar las cosas claras como el Señor quiere. Aquí vemos el caso de un intérprete de la ley. Intérprete de la ley significa que es como el jefe del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando hay duda en alguna ley, en algún artículo de la Constitución Nacional, entonces lo pasan al Tribunal Supremo de Justicia, se reúne la plana mayor ahí y estudian el texto. Fulano de tal puede decir que el texto quiere decir esto y esto y esto. El otro puede decir no sé qué cosa. El otro puede. Cada quien puede darle una interpretación. Pero sobre todas esas interpretaciones está, como se dice, la máxima autoridad. La que dice eso no quiere decir así como estás diciendo tú. Dice es así. Bueno, aquí, intérprete de la ley se le acercó al Señor. Se le acercó al Señor para que hablara, le hablara acerca del prójimo, acerca del amor. Y sucede que el Señor Jesucristo, porque Él le hizo una pregunta, Él le hizo una pregunta y lo conseguimos tomando en cuenta el versículo 25, le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pero Él lo hizo fue para tentarle. Para probarlo, mejor dicho, para probarlo, para ver qué decía el Señor, y el Señor lo mandó a la Escritura. Bueno, y queriéndole decir, pero bueno, si tú eres intérprete de la ley, no has leído la ley, ¿cómo dice la ley? No te has dado cuenta que lo que entonces Dios,
Pues ahí dice que amarás a Dios sobre todas las cosas. Citó por lo menos el segundo mandamiento del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los mandamientos los redujo a dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el intérprete le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que le dijo él. No, si ya yo lo he leído, claro que sí. Eso lo dice la ley. Ah, entonces, bien has dicho, le dijo él. Ah, está bien, lo sabéis. Muy bueno que lo sepa. Pero él queriéndose justificar, como se dice, bueno, siempre el hombre ha buscado alguna excusa para no cumplir. Siempre, cuando una persona lo agarra la ley por ahí, como se dice, transgrediendo la ley, entonces siempre trata de justificarse. Siempre, por lo menos el que consigue sin licencia, que no ha sacado la licencia, por lo menos dice, no, pero es que yo tengo que aprender primero para sacar la licencia. Pero no es que tiene que tener, es que no sé manejar. Entonces cuando vaya a sacar la licencia, ¿cómo la voy a sacar si no sé manejar y me van a probar? Alguna excusa siempre se busca, ¿no? Bueno, este puso una excusa. ¿Qué fue la excusa? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿A quién es esa persona? Entonces el Señor Jesucristo le dice el versículo en el 30, dice, le contó entonces la historia o la parábola del buen samaritano. Y dice aquí que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Él le contó de que saliendo una persona de allá iba de Jerusalén a la parte donde hacia Jericó, que ese es un desierto. Cuando uno va desde Jerusalén hacia Jericó, pasa uno ahí por una posada que se llama el Buen Samaritano, en memoria de lo que sucedió, de lo que dice la parábola, que se atendió. Y ahí hay una posada donde, según la información que nos dio el guía, es que ahí llegan personas que quizás se queden en el camino. Es una posada del buen samaritano. Y entonces dice que venía, yo me imagino, no sé cuántos kilómetros puede haber, pero yo creo que debe haber como 60 kilómetros, algo así. Pues, pero es un lugar muy desértico y muy solo, pues mejor dicho, muy solo, y siempre se presta para el robo. Y dice que ese hombre venía, dice, tomando en cuenta lo que dice el verso 30, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces ahí dice el 31, aconteció que descendió un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Hermano, considerando el cargo que tenía, como decía un pastor, pues, como decía un pastor, el hermano Tello, un pastor que, claro, los tipos lo habían golpeado, lo habían dejado tirado, quizá botando sangre, y viene el pastor Tello y pasa por un ladito y dice, ¿qué va? Mejor, chao pescado. Y pasó Tello por un lado. ¿Qué se espera de un pastor cuando hay una necesidad o alguien que está necesitando, por lo menos que esté en el hospital, que esté en la clínica, y el pastor sabe que su ovejita está boqueando en el hospital? No, eso no es problema mío, ese es de los ancianos. No, el pastor, ay, es mi ovejita, yo voy aunque sea a ponerle la mano en la cabeza. Ah, pero le dejamos, siempre hay una excusa, no tengo tiempo, no puedo, o X, alguien que lo haga. Bueno, aquí pasó este fulano sacerdote. ¿Y qué pasó? Dice que pasó por aquel camino y viéndole,
¿Qué hizo? ¿Se detuvo? No, señor. Pasó de largo. Pasó para no meterse en problemas. Ah, pero dice el versículo 32. Asimismo, un levita, imagínense, de la tribu de Leví. Oye, la tribu de los sacerdotes verdaderos. Viene el levita. Oye, hermano. ¿Y qué hace el levita? Aquí dice, llegando cerca. Dice que se asomó. Digo, ay, pobrecito. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pasó de largo. Pasó de largo. Pero el verso 33 dice, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Hermano querido, hasta el día de hoy, ni la religión, el legalismo, nada ha podido salvar a la humanidad ni al pecador. Jesucristo le está poniendo aquí y le está hablando bien claro. Mira, pasó el sacerdote y no pudo hacer nada. ¿Cuántas personas están detrás de un sacerdote y no pueden hacer nada por ellos? Se van al infierno, le pasa como a Vintilio cuando le preguntó al cura. Dijo, padrecito, cuando usted se muera, ¿para dónde se va? Pues yo no sé, hijo, yo no sé. Entonces Vintilio le dijo, pues bueno, si usted no sabe que es el que nos está guiando, entonces ¿quién es el que sabe? Entonces, ¿cómo será? ¿Dónde estaré yo entonces? Pero se fue y le preguntó a un evangélico que estaba predicando en la plaza y el evangélico le dijo, no, si yo me muero en este momento me voy al cielo. Y si usted quiere irse al cielo, donde muera, tiene que arrepentirse. Entonces él entendió, ahí está San Vintilio caminando con Cristo. Hermano querido, la religión no ha podido cambiar, no ha podido salvar a nadie. Y tantas religiones que hay, dice, según dice la gente, que hay como 3 millones de religiones en el mundo. Pero ninguna religión salva. Ni el paganismo, ni la religión, nada ha podido salvar. Este hombre, no había nadie quien lo ayudara. El sacerdote no pudo hacer nada por él. El levita tampoco pudo hacer nada por él. Pero vino el buen samaritano. ¿Y quién es el buen samaritano? Jesucristo de Nazaret. Es el buen samaritano. Así estábamos nosotros. Los vicios nos habían golpeado. La religión nos tenía confundido. El legalismo nos tenía confundido, que usted tiene que permanecer en la religión de papá y de mamá. Que si papá y mamá eran brujos, chamarreros, hay que seguir bajo la religión de eso, legalismo. Nadie podía hacer nada por el ser humano, ni religión, nada, nada. Cantidad de religiones, pero ¿qué hace? Confundir más la gente. Hay lo que llaman la gente el ateísmo, personas que no creen en nada. Una vez yo hablé con un ateo que decían que era muy ateo. Y andaba por aquí por la carrera quinta una vez, eso hace muchos años, cuando yo estaba chiquitico. Hermano querido, y ya yo era evangélico. No estaba tan chiquitico, tenía como 18 años. Y entonces voy caminando con ese caballero por la quinta. Y entonces fuimos a pasar una calle y en eso viene un carro. Y como él iba de la parte donde venía el carro, yo venía de este lado, el carro venía así, entonces de este lado, de la mano, de la parte derecha, el carro le llegó cerquita le llegó a él. Y él levantó la mano y dijo, ¡ay Dios! Yo lo dejé quieto, no le dije nada. Más adelante, que habíamos caminado como media cuadra, por ahí por donde estaba el cine tropical, por ahí por donde estaba, ¿qué te digo yo? Por ahí, por la quinta. Entonces, le digo yo, epa,
¿A quién le gritaste tú cuando el carro te iba a golpear? A nadie, me dijo, a nadie. A nadie. Yo. Y le dije, no, chico, tú gritaste a Dios, le digo yo. Tú dijiste, ¡ay, Dios! No, yo no me recuerdo. Le dije, mire, tú lo dijiste porque yo te oí bien claro. Pero bueno, será así, es costumbre, me dijo. Hermanos queridos, eso no ha podido salvar a nadie. Pero Dios mandó a Jesucristo. Donde no pudo hacer nada la religión, aquí en Guanare, los guanareños eran muy, pero muy religiosos. Algunos todavía siguen siendo muy religiosos, hermano. Que aquí, cuando hacían las fiestas de esa, de una doña por ahí, mire, salía gente de todos lados y caminaban de aquí allá a la quebrada, descalzos. No a la quebrada, a la piedra, sino a la quebrada, la Virgen. Se iban por esa vía. No había autopista ya entrando a la quebrada. Esa era la carretera normal. Descalzo. Y echaban sangre por los pies. Buscando. Hermano, y eso no dio solución de nada. Muchos pecadores. Borrachos seguían siendo borrachos. Marihuaneados seguían siendo marihuaneros. Hermano, no había solución. Pero Jesucristo, el buen samaritano, nos encontró herido por el pecado, casi muertos o muertos en delitos y pecados. Y el Señor extendió su misericordia, nos recogió y ahora tenemos vida. Lo que estamos sufriendo, lo que no nos dio quizás los vicios, no nos dio la religión, no nos dio el dinero, nos los dio nuestro Señor Jesucristo. Y de eso tenemos que estar agradecidos. El buen samaritano dice aquí, dice, pero un samaritano pasó, dice que iba de camino y vino cerca de él. El Señor se acercó a nosotros y nos vio en las condiciones como estábamos. ¿Y qué hizo el Señor? Él dice en su palabra, vení a mí. Todos los que están trabajados y cargados, golpeados por el pecado, heridos por las religiones, confundidos por tantas creencias, vengan a mí, yo los hago descansar. No importa cuántas religiones usted haya experimentado, Jesucristo es el que nos da vida, nos da salud, nos da alegría. Amén. Así que recuerde, el buen samaritano desde aquí, desde los matutinos, te está invitando, amigo. ¿Hasta cuándo en una religión muerta, pagana, y todavía no tienes vida porque vives sufriendo? ¿Sufriendo qué? La incógnita, cuando yo me muera, ¿para dónde me voy? ¿Hacia dónde me van a lanzar? Jesucristo tiene la solución para eso. El buen samaritano se te presenta con todo el amor. Él estaba hablando de la palabra, pero él está hablando de él mismo. Estaba hablando de ellos. Eso, los intérpretes de la ley, los fariseos que ofrecían soluciones, pero ellos mismos no tenían soluciones para sus bromas que hacían. No había solución. Ahora se presenta a él y se le presenta como el buen samaritano. Usted y yo tenemos que seguir el ejemplo, porque así como Jesucristo lo ha hecho, así tenemos nosotros que hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros con el necesitado? Extenderle la mano. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es el que está más cerca suyo. Amén. Es el prójimo. El prójimo puede ser un enfermito que necesite su ayuda. El prójimo puede ser cualquier persona, no importa la religión, no importa el credo que tenga, no importa posición social, el asunto es que hay que atender al prójimo. Que el Señor nos ayude a nosotros. Amén. Para tomar ese ejemplo del Señor, donde la religión no puede, el mensaje que sale por los matutinos sí ha podido, porque son cientos y cientos que hemos encontrado salvación y vida eterna solamente en Jesús de Nazaret. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.
siga bendiciendo una manera grande y especial. Seguimos en la enseñanza del buen samaritano. Qué bello es cuando las personas son movidas a misericordia. Esto fue lo que hizo el samaritano. Fue movido a misericordia. Me corresponde del versículo 34 al 37. Dice, y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Note que no solo vio a este hombre allí mal herido, casi ya medio muerto, sino que también lo monta en la cabalgadura, cuida de él, venda sus heridas, porque eso es lo que hace el hombre cuando tiene ese amor hacia su prójimo. Dios nos está enseñando ese amor práctico que debemos de tener todas las personas en el mundo entero. Me gusta porque venda sus heridas. Hay personas que en este mundo están siendo maltratados por el diablo y hay heridas en su corazón que solamente Jesús puede vendar, que solamente Jesús puede suavizar a causa de ese poder glorioso. Este hombre prefigura a lo que es Jesucristo. Sigue diciendo, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. La palabra de Dios dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, pero si cierra contra él su corazón, ¿cómo me puede decir esa persona que el amor de Dios mora en él? Sigue diciendo la palabra, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino ¿de qué? De hechos. De hechos. Esto lo está haciendo el buen samaritano. Lo monta en la cabalgadura, venda sus heridas, le unta vino, le unta aceite. Lo llevó el otro día al mesón y todo lo que gaste yo lo voy a pagar. Qué bello es cuando el amor de Dios está en la vida de la persona. Porque el amor de Dios, cuando el amor de Dios está en nosotros y hablamos al prójimo, cubrimos multitudes de pecados. El versículo 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahora Jesucristo comienza a darle la respuesta al intérprete de la ley. Cuando él le dice, ¿y quién es mi prójimo? El pastor Juan comenzaba a explicar lo que mi Señor comenzó a decirle del hombre que venía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. El hombre está escuchando, está atento a lo que el Señor le está diciendo. Y mi Señor le hace una pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo, porque esto no se basa solamente en palabra, en palabrería. No, Dios quiere que nosotros tengamos ese amor práctico. La palabra de Dios dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Dios nos está enseñando a que todos los que estamos oyendo en esta hora, esta palabra, tengamos ese amor práctico. El buen samaritano fue movido a misericordia. Esto también me hace recordar la historia del hijo pródigo. Porque cuando él está allá en el chiquero, el hombre, hermano, vuelve en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él viene, le dice al padre, Padre, he pecado. Ya no soy digno que me tengas como tu hijo. El padre corrió, pero también fue movido a misericordia. Amén. Nuestro Padre Jehová de los ejércitos también fue movido a misericordia a causa de usted y de mí. Envió a su Hijo Jesucristo para que hoy nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. La palabra de Dios dice, porque de tal manera
amó Dios al mundo, es decir, nos amó, tuvo compasión de nosotros, fue movido a misericordia para que todo aquel, oiga bien, que en él cree, para que todo aquel que en él cree, ¿cómo dice la palabra? No se pierda. No se pierda. No se pierda. Entonces, usted que está mal herido, usted que está viviendo una vida desordenada delante de Dios, Dios ha sido movido en misericordia a través de su Hijo Jesucristo. El Señor le dijo al intérprete de la ley, ven y haz tú lo mismo. Dios le dio la enseñanza, Jesucristo le dio la enseñanza. Nosotros hemos recibido la palabra, hemos recibido la salvación, porque Dios fue movido a misericordia. Y nosotros no solamente hablamos aquí, sino que también tenemos ese amor práctico hacia nuestro prójimo. Dios fue movido a misericordia, Dios también nos está enseñando a que seamos movidos a misericordia aquel que no tiene, aquel que está pasando por una necesidad. Que Dios me le bendiga y que Dios amén, me le guarde. Amén. Gloria a Dios. 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 Qué maravillosa lección estamos recibiendo el día de hoy, donde el Señor nos está hablando que tenemos que tener misericordia con la gente que necesita de nosotros. Y el Señor Jesucristo nos enseñó que en qué va a conocer la gente que nosotros somos discípulos del Señor, en que nos amamos los unos a los otros. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestro vecino, amamos a la gente que necesita de nosotros, en eso demostramos que Dios habita en nuestras vidas. Viendo la situación del buen samaritano, este intérprete de la ley, esa gente era terrible, esa gente, cuando eso casi ni siquiera le gustaba pronunciar el nombre de samaritano, y el Señor le está dando una tremenda lección lo que hizo este samaritano, porque al ver aquel hombre herido, tirado en el camino, si un ladrón lo ve, dice, este está facilito para terminar de despojarlo. Pasan los religiosos, vieron al herido allí, dijeron, no, este es un problema, sí, una carga, si me lo llevo es un problema para mí, tengo que está pendiente de él. Pero llega el samaritano y vio la oportunidad de demostrar su amor. Vio un ser humano que necesitaba de la ayuda, del cuidado, del amor. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que el Señor ha hecho con nosotros. Él tiene cuidado de todos nosotros. Él está interesado en cuidarnos, en recogernos, en cuidarnos. Eso lo hace el Señor. Ahora vemos acá que el Señor Jesucristo pasa ahora a la casa de Marta y de María, versículo 38, Lucas capítulo 10, versículo 38 y 39, hasta el 40 me corresponde. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea a una mujer llamada Marta, le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía sus palabras, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ay, Dios mío, ¿qué podemos hacer? ¿Será que no vamos a atender a la gente que nos visita? Sí, lo vamos a atender. ¿Será que no vamos a hacer la obra del Señor, atender al Señor? Sí, lo vamos a atender, pero nosotros tenemos que fijar lo que son prioridades en la vida. Aquí la prioridad era estar cerca del Señor. Hay personas, y este es un consejo que les quiero dar en este momento a todos los predicadores, evangelistas, pastores que me están viendo, que me están escuchando, es que muchas veces nosotros nos afanamos en hacer muchas obras, en hacer el trabajo, en ir a la congregación, atender al hermano, predicar la campaña, pero muchas veces no tenemos un acercamiento delante del Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos un encuentro personal con Él, que a solas nos acerquemos a los pies del Señor. No basta con solamente alzar la voz y predicar arriba de una plataforma y sanar los enfermos. El Señor quiere que nos acerquemos a Él, que hagamos el trabajo, pero hay que priorizar lo que tenemos que hacer en la vida,
Lo primero que nosotros tenemos que hacer es acercarnos al Señor. ¿Qué hace un predicador? ¿Qué hace un evangelista cuando va a salir a campaña? Se mete con el Señor, se tira delante de los pies del Señor, buscando el apoyo de Dios, el poder del Señor. Y cuando él sale a ejecutar las actividades, a predicar la campaña, a orar por los enfermos, Dios lo va a usar de una manera especial, sobrenatural, porque ha estado delante a los pies del Señor. Y eso es lo que sucedió acá con María. María se acercó a los pies del Señor, se tiró a los pies del Señor Jesucristo, y Marta estaba afanada, martirizada. Hay mucha gente que está afanado, está martirizado, trabajando, afanado. Dice, hermano, que esto es para la obra de Dios, pero no tienen tiempo para leer la Biblia, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para ayunar, no tienen tiempo para venir a los matutinos. Oye, hermano, yo creo que hay que detenerse un momento en el afán de la vida. Vamos a priorizar actividades en nuestra vida. Lo primero que debe funcionar en nuestra vida es el Señor. Lo primero que tiene que haber en nuestra vida es la dedicación delante del Señor. Yo me regocijo, hermano, porque cuando estuvimos acá 24 y 31 de diciembre, nosotros los 31 siempre teníamos por costumbre la familia de la casa de mi esposa, reunirnos y disfrutar una cena y compartir. Cada uno daba sus palabras, sus experiencias del año y qué le gustaría para el nuevo año, pero resulta que tenía el compromiso de venir para acá. ¿Qué vamos a hacer con la cena? Bueno, yo le digo a mi esposa, vamos a tener que hacerla después que vengamos de allá, del aposento alto, por allá a las 2:30, 1. No, que es muy tarde. Bueno, vamos a hacerla tempranito, pues. Prepare todo para que a las 7, lo más tardar a las 8 de la noche, estemos comiendo. Y sí, se preparó todo tempranito, hermano Juan. Se preparó todo tempranito, pero resulta que todo el mundo se sentó, bueno, la parte de la familia, pero mucha gente no llegó. Y esperando y esperando, y yo le digo, mi amor, voy a llegar tarde allá donde están los hermanos, necesito irme. Y de repente mi esposa como que reaccionó, dijo, primero Dios y después los demás. Tape toda esa comida y vámonos a servirle al Señor. Oye, hermano, uno tiene que priorizar las actividades. Primero Dios antes que todas las cosas. Si tu esposa no va, ¿qué te impide a ti? Si tus hijos no van, ¿qué te impide a ti? Hay una canción que dice así, nosotros vamos camino al cielo, nosotros hemos priorizado nuestra actividad. Primero el Señor y después las demás cosas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga. Versículo 41 y el versículo 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no será quitada. Aquí vemos pues nuestro Señor Jesucristo hablando con Marta. Nuestra hermana Marta lamentablemente estaba en los quehaceres del hogar. Cuando le dio la bienvenida fue a Jesús, pero enseguida se metió para la cocina. Muchas personas hoy en día pues lamentablemente están más que todo en las colas de mercal, en las colas de tantas cosas por ahí, comprando pollo, harina, arroz. Están afanados, están afanadas en esas colas porque Dios, aunque el Señor está pasando un proceso a Venezuela, pero también está probando a sus santos para ver si nosotros nos desesperamos. Y entonces llega la situación de que cuando llega el día viernes, tú le preguntas al hermano o la hermana, hermano, vámonos para la vigilia internacional por las casas. Y entonces dice, no, hermanito, yo no puedo porque el sábado me toca el número y tengo que hacer la cola. Entonces resulta y acontece de que te quieres llenar de caraota, te quieres llenar de frijol, te quieres llenar de harina pan, te quieres llenar de azúcar y dejas a Dios por allá, cuando la Biblia dice que no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, es como el árbol plantado junto a corrientes de agua que sus hojas no caen. O sea que quiere decir de que usted se afana más por las cosas, por las vidas cotidianas que por servirle a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir estas cosas? Oiga bien que Marta aún quería hasta regañar al maestro. Le dijo, epa maestro, pero mira María, no tiene cuidado, me quiere dejar servir sola.
O sea que hay muchas personas que cuando te dicen, epa, voy para la vigilia. No, no vayas para la vigilia, tenemos que hacer la cola. O sea que quiere que tú pierdas la bendición. Pues no pierdas la visión. Cuando tú a ti te toque hacer la vigilia internacional por las casas, no vayas a hacer la cola. Venga Jesucristo, aleluya. Porque Él te va a dar lo que tú necesitas. Él te va a recompensar lo que tú necesitas cuando tú buscas a Dios. Ahora, Dios va a añadir la caraota, el frijol, cuando tú le das el primer lugar a Él. Dios te va a dar, mira, el ocumo, el ñame. Dios te va a dar el plátano, el topocho. Te va a dar todo lo que tú necesitas cuando tú le das el pepino. Sí, por ahí hay un poco de pepino. ¿Por qué? Porque tú le das el primer lugar a Dios. Cuando tú honras a Dios, mira, Dios empieza a hacer cosas grandes y maravillosas. Porque esa bendición no te será quitada. O sea, la bendición que Dios tiene para ti, nadie te la va a poder quitar. Hay muchas cosas que el diablo, que el Señor lo reprenda, empieza a decir, no, tú no sirves para nada. ¿Acaso Dios ya no sabía que uno no sirve? Pero Él nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea que Dios le dio, oiga bien, le dio en su divina misericordia de honrarnos, de bendecirnos. Así nosotros no seamos, mire, lo mejor, pero Dios nos escogió a nosotros. Diga el diablo lo que diga, la bendición es para ti, para mí, cuando nosotros estamos dispuestos a buscar a Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora vamos a la conclusión de estos matutinos. La conclusión se encuentra en Éxodo capítulo 5, versículo 7 y el versículo 8. Ya nuestro hermano director de la obra evangélica Luz del Mundo de Venezuela, licenciado Juan Rafael Luque, se está preparado para darnos la conclusión del día de hoy. Hermano evangelista nacional Johanán Ariza hace la lectura. Adelante, hermano. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Padre, te doy gracias por tu palabra. Dios mío, en la conclusión del matutino, te pido que utilices a mi pastor Juan Rafael Luque. Padre, prepara el corazón de las almas creyendo que vamos a obtener una gran cosecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Que te bendiga, amigo, amiga del cielote y del cielito también. Estamos felices porque Dios nos da esa bendición de meditar en su santa palabra. Estamos ubicados en el libro de Éxodo, capítulo 5. Y dice aquí el versículo 7, dice, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora vayan ellos y recojan por sí mismo la paja. ¿Por qué vino esa reacción? Porque ya Aarón, Moisés y Aarón le habían llegado a Faraón. Faraón es un tipo de Satanás, un prototipo de Satanás, el cual se puso muy bravo cuando Moisés y Aarón le dijeron que el pueblo necesitaba ir a celebrar la fiesta del Señor en el desierto. Se puso muy bravo. Él pensó que era que no tenían, que estaban flojeando, que lo que pasa es que estaban llenos de flojera y tenían como pretexto de ir a hacer fiesta con Jehová. No, él no le cabía esa cosa en la cabeza, porque el materialista no piensa en Dios. El materialista lo que piensa es en sí mismo. El faraón, él creía en él mismo. Cuando Moisés y Aarón le dicen de que era necesario, la orden era que él dejara, así dice Jehová. No le pidieron por favor, no. Así dice Jehová, te manda a decir Jehová que dejes ir a su pueblo, a mi pueblo, para ofrecer sacrificio y hacer fiesta en el desierto. Se enfureció, se le metieron todos los demonios al diablo.
Hermano querido, y ese hombre puso, pero muy bravo, muy bravo. La reacción de Satanás cuando sabe que alguien se decide buscar al Señor, la reacción es fuerte, muy fuerte. Él no se queda tranquilo, pero he oído por ahí un corito que dice, el diablo está enojado y tiene razón. El diablo está enojado y tiene razón porque vive Cristo en mi corazón. Cuando usted, amigo o amiga, está pensando solamente pensar de ir al culto, de ir a una campaña, ya empieza Satanás a decirle, mira, pero es que tienes que dormir temprano, tú tienes que trabajar mañana, mira, te van a ver allá en la campaña y van a decir, pero ¿y qué busca este hombre aquí? Si ese es un diablo. Y empieza el diablo a atacarlo solamente porque se dispuso a ir a un culto. Y si vas a la iglesia, el diablo le dice, mira, te están mirando de todo, todas las miradas están sobre ti, vete, te estás sintiendo mal, vete, vete. Es el ataque del diablo. Pero ya la orden está dada. La orden de parte del Señor es que tú tienes que ser libre. Y es hoy mismo. Que Satanás reaccione, eso es normal. Que reaccione como él lo hace. Pero aquí vemos que entonces la reacción de Satanás fue fuerte. Porque el pueblo de Israel tenía que hacer ladrillos. Pero le traían la paja, todo, y ellos lo que hacían era hacer los ladrillos. Entonces el faraón dio orden a sus cuadrilleros, a los jefes de las cuadrillas, que ahora no le trajeran la paja, que le redoblaran y que ellos mismos tenían que ir a buscar la paja ya lejísimo. Pero la orden está dada, Israel tenía que ser libre. Y hoy la orden de Dios para usted, amigo, es que usted salga de la idolatría. Amén. Que usted deje esa vida de pecador, esa vida de fracaso, esa vida de agonía, de desespero. Porque hoy el Señor ha decidido que tú vengas a adorar al Señor. Que hoy empieces a darle tiempo a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Aquí dice la Biblia que les pusieron doble carga. Pero eso no quitó la esperanza de que ellos tenían que salir. Y dice el versículo 7, dice, de aquí en adelante no daréis paja. Fíjense lo que, la maldad de ese hombre. Porque él pensaba que era por ociosidad, porque eran flojos. No, es que el hombre necesita acercarse a Dios. Amén. Es una necesidad interna muy grande. Por eso se le acercó al Señor Jesucristo una persona importante, un rico, y le preguntó, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Es que la vida no es solamente comer y beber, bonchar, como dice la gente, tomar aguardiente, eso no es todo. Hay algo más que el hombre tiene que preocuparse. La necesidad espiritual es muy grande. Cuando vemos la corrupción que hay en el ser humano en general, la corrupción que hay, eso es una necesidad que se necesita suplir. Y eso no lo suple cualquier persona, no lo suplen los políticos. Esa necesidad que usted, amigo, amiga, tiene, esa la suple solamente el Señor Jesucristo. ¿Cuándo se termina la corrupción en una persona? Lo corrupto, cuando conoce a Jesucristo de Nazaret. De resto, esa necesidad no la cubre más nadie. El hombre tiene una necesidad. Esta gente, mire, podían darle comida, podían darle muchas cosas, pero hacía falta adorar a Dios. Y yo estoy seguro que usted, que nos está observando, que nos está escuchando, yo sé que usted tiene necesidad de acercarse a Dios. Porque usted dirá, ¿y a dónde está la solución aquí? ¿Para dónde corremos? ¿A la oposición o al oficialismo? Corra a Jesucristo. Amén. Que lo está esperando con los brazos abiertos. Amén. Y en él sí hay solución. ¿Que se le va a oponer Satanás? Claro que sí, se va a oponer. Porque va a empezar a atacarlo. Va a empezar a decirle cosas en contra de los evangélicos, en contra de Dios. Pero este pueblo había decidido ser libre. Si usted decide hoy ser libre, Jesucristo lo va a hacer libre. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y dice la Biblia aquí, el versículo 8. Y les impondréis
la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no le disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantarán la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. No era por ocioso, es que venir aquí al matutino no es porque estamos ociosos. Yo tengo muchas cosas que hacer, estar cerquita de mi esposa, darle un abrazo, darle un beso. Estar aquí es un sacrificio. Sí, señor. ¿Por qué? Porque sabemos que hay esa necesidad, hay que suplirla. Usted tiene una necesidad, vaya a una iglesia evangélica, ahí está Jesucristo para libertarlo. Aquí en los matutinos todos los días, al terminar la enseñanza, hacemos la oración para que a ponerle un camino a usted donde usted pueda conducirse y venir a Jesucristo. Solamente los matutinos son un canal de bendición para amén, usted. Amén. Pero recuerde, cuando usted decide servir al Señor Jesucristo, el ataque va a ser fuerte, muy fuerte. Satanás va a venir con todo, pero ya la orden está dada. Usted tiene que ser libre hoy, no mañana. Es hoy que tiene que ser libre. Tenemos que entender que es la necesidad que usted tiene, no es de espagueti, no es de comida materialmente, físicamente hablando. La necesidad que hoy tiene el hombre es una necesidad de Dios. Los gobernantes y los gobernados, todos tenemos que volvernos a Dios. Que nada le impida. Si esta gente querían ir al desierto a adorar al Señor, es porque había una necesidad. Usted no va a ir al desierto, solamente usted. En este día, lo que se va a acercar tan sencillamente ahí mismo en su casa o en su carro, solamente lo que tiene que hacer es ponerse la mano en el corazón. Nosotros le hacemos la oración y nos arrepentimos y ya el Señor nos da el perdón y empezamos una vida nueva con Cristo Jesús. Amén. Así que ya sabe, no deje para mañana lo que tiene que hacer hoy, aunque el diablo se enoje, aunque el diablo le diga eso es mentira, aunque el diablo le ponga pero muchas cosas en la cabeza. Es ahora el momento que tiene que decidirse por Jesucristo para que salga de la pelazón que tiene. La pelazón viene por causa de la maldición, pero la bendición de Dios al llegar nos va a abrir las ventanas de los cielos y no te hará falta, dice la Biblia, ningún bien, porque Jehová te va a suplir. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Y gloria a Dios, gloria a Dios. Continuamos con esta maravillosa enseñanza y me corresponde Éxodo capítulo 5, versículo 5, y dice de la manera siguiente: dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y vosotros le hacéis cesar de sus tareas. Aquí vemos que ya se le había dado, ya Moisés y Aarón habían hablado con Faraón que dejara ir al pueblo, que dejara de ir al pueblo a adorar, a ofrecer el sacrificio. Pero aquí vemos lo que responde Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón quería aún oprimir más al pueblo. Quería que, aunque como ellos eran muchos, pues, y entonces querían que ellos aún trabajaran más, ya que eran más, que siguieran esclavizados allí y tuvieran mucho más trabajo. ¿Para qué? Para que no les diera tiempo de adorar a Dios, para que no les diera tiempo de ir a hacer lo que se le estaba ordenando. Y aquí Faraón quería oprimirlos más. ¿Qué sucede en este tiempo? Porque Faraón es prototipo de Satanás. ¿Y qué hace Satanás en este tiempo? Tiene esclavizado a la gente en el vicio de las drogas, del alcohol, aún de los deleites del mundo. ¿Para qué? Cada día los esclaviza más y le muestra cosas nuevas, nuevas estrategias. ¿Para qué? Para que la gente siga aún oprimido allí, sirviéndole a él. Porque eso es lo que el enemigo ha venido, porque él ha venido a matar y a destruir. Entonces aquí quería Faraón que el pueblo estuviera allí. Aún le estaban recargando más de trabajo porque él pensaba que estaban ociosos y por lo tanto era que, por eso era que estaban hablando que querían ir a ofrecer sacrificio, oyendo la voz de Moisés y de Aarón
a través, que era Dios pues quien estaba dando esa ordenanza. Pero ¿qué quería Faraón? Que ellos cada día más trabajaran para que no adoraran a Dios. Y así sucede con la iglesia. ¿Cuántos hermanos están cada día más dejándose influir con el enemigo y aún dejan de hacer las cosas que Dios le ha ordenado hacer? ¿Por qué? Porque el enemigo los tiene oprimidos. Aún no, si trabajas más, más dinero vas a tener. Aún no vayas hoy al culto, no vayas a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, mantener a la gente oprimido. Y mucha iglesia se ha dejado robar la bendición. ¿Por qué? Porque oye más la voz del enemigo que la voz de Dios. Tú que estás en esta situación, hoy oye la voz de Dios, obedece a la voz de Dios, no oigas la voz del enemigo, oye la voz de Dios y sal de allí, de ese vicio. Tú que estás allí en los vicios, sal de allí y déjate guiar por Dios. Oye la voz de Dios y tendrás bendición hasta que sobre y abunde. La voz de Dios es la verdad. La voz del enemigo es mentira. Solo la voz de Dios es la que te puede llevar a la vida eterna. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Dice en el versículo 6, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, sabemos que aquí Faraón representa al diablo, que el Señor lo reprenda. Amén. Y los cuadrilleros y los capataces quizás sean esos que el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre quiere enviar para que nosotros dejemos nuestro lugar, para que nosotros disminuyamos y menguemos en el trabajo que el Señor nos ha puesto. Quizás el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre quiere que nosotros abandonemos nuestro lugar, que nosotros menguemos, que nosotros fluctuemos, pero en el nombre del Señor, nosotros tenemos que avanzar. El Señor te dice hoy, avanza, sigue adelante, esfuérzate, sé valiente, porque yo haré grandes cosas contigo. El Señor quiere que nosotros no menguemos, que no fluctuemos, sino que avancemos y sigamos adelante. Si pueden venir los capataces, si pueden venir quien quiera venir en el nombre de quien quiera venir, pero Dios levantará bandera, el Señor nos va a ayudar, el Señor va a ayudarnos cada día, a darnos la fuerza y la fortaleza para que no menguemos y fluctuemos. Le doy mi caso, quizás yo en mi casa soy la única que busca del Señor y a veces cada día digo, Señor, ¿por qué mi familia a veces se levanta? ¿Por qué a veces siento que son mis enemigos? Pero es por eso mismo, porque son usados por el diablo, que el Señor los reprenda, para que nosotros menguemos y fluctuemos, pero no tenemos que menguar, no tenemos que fluctuar, sino seguir adelante y decirle, Señor, dame las fuerzas, porque yo voy a seguir adelante, yo en el nombre del Señor voy a avanzar, no, yo voy a serte fiel, voy a serte fiel, Señor, porque tú me has llamado a cosas grandes y maravillosas y yo quiero seguir a tu lado, porque eres el único que me das la paz y la santidad y me ayudas a avanzar y seguir adelante. No mengues, no fluctes, si el espíritu del príncipe se levantare, no mengues, no mengues, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. No dejes tu lugar, porque el Señor quiere hacer cosas grandes contigo. Iglesia, no mengues. Iglesia, no te abatas. Si es cierto que hay problemas, que hay cosas que a veces nos hacen menguar, pero no dejes tu lugar. En el nombre del Señor, Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. El versículo 9 dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que no se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Estas fueron las órdenes que el faraón dio para que el pueblo de Israel no fuera libertado, ¿verdad? No fuera a cumplir, como dijo el pastor hermano Juan Luque, que fuera a presentarse delante de Dios. ¿Cuántas trabas el enemigo no te pone para que no vengas a presentarse delante de Dios aquí al matutino, verdad? Vengas a que el Señor te bendiga. Quizás no, tienes que ir a hacer la cola. Tienes que no, mira que te faltan los espaguetis, te falta la harina, pan. Los muchachos no tienen para la leche, para que hagas el tetero. Son muchas trabas
Y si tú te vienes a presentar delante del Señor, mira, hoy se trajo un saco de topocho, se trajo un saco de pepino, se trajo un madre racimo de topocho aquí. Pepino, ¿verdad? Y usted, mira, usted, Señor, le hubiera dado para que hiciera ensalada, se pues, subiera, mire, a la dieta, se pusiera aquellos que están barrigones, aquellos que tienen esa pelona y también ajá, barrigones. El Señor les hubiera regalado pepino, les hubiera regalado topocho. Eso era para los pastores y usted se perdió tremenda bendición. ¿Por qué? Porque el faraón pepino los tiene esclavizados. Mira, hoy van a les hubiera repartido pepino para todo el mundo. Seguramente el que está aquí sentado, el Señor les va a dar pepino, ¿verdad que sí, hermano? Ah, bueno, ahí tiene, para que haga juguito. Lo que tiene que conseguirse la piña y más nada. Pero hay personas que están esclavizadas por el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Sí, usted dirá, yo no tengo cadena, yo no estoy amarrado, ¿qué esclavo voy a ser yo? Pero el tiempo que se perdió es de venir a alabar a Dios y usted es un esclavo del pecado. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde en esta mañana. Amén. Me corresponde Éxodo 5:10. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo, así ha dicho Faraón, yo no os doy paja. ¿De qué estamos hablando? Pues de que Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón diciéndole que dejara ir al pueblo porque era una orden. No le estaban pidiendo ningún favor, nada, sino que le estaba ordenando porque Dios ordena. Y cuando Dios ordena hay que cumplir, amén. Pero este faraón estaba soberbio, estaba orgullo, tenía arrogancia en su corazón y decía, ¿y quién es Dios para yo obedecer su voz y dejar ir al pueblo? No, yo no voy a dejar ir al pueblo. Entonces mandó a aquellos cuadrilleros y a aquella gente que le servían a él, pues que le multiplicase el trabajo al pueblo de Israel para oprimirlo, para tenerlos ocupados, para que ellos no alabaran y glorificaran el nombre del Señor. Pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, levántese el diablo, levántese este cuadrillero, levántese los demonios, levántese quien se levante, pues el trabajo se va a cumplir porque Dios manda y así hay que hacerlo. Entonces estos cuadrilleros fueron y le dijeron al pueblo, no, ya no, ya no se le va a dar más paja, verán ustedes, resuelvan ustedes cómo hacen, pero ustedes tienen que seguir haciendo los ladrillos. Bueno, de repente en el pueblo del Señor se levanta el diablo contra todos los demonios y quiere de repente el faraón puede ser el jefe de su trabajo y lo quiere oprimir, le quiere dar más horas de trabajo para que usted no se presente a la vigilia, para que usted no se presente al matutino, para que usted no vaya al culto. Entonces reprenda al diablo, reprenda al faraón y vaya a la vigilia, llénese de la presencia del Señor, busque a Dios, levántese quien se levante, le diga de repente al jefe, usted va a trabajar 3 horas extra, bueno, si yo voy a trabajar 3 horas extra, no importa, salga tarde, pero yo me presento al culto, así sea la hora de las ofrendas, yo llego, pero yo de que alabo a Dios, de que yo exalto a Dios, exalto a Dios. De repente los viernes, porque le pone más trabajo y hay más pesadez y más sueño para que usted no vaya para la vigilia. Ese es el diablo, ese es el faraón, que el Señor lo reprenda. Pero sacúdase en el nombre del Señor y venga a la vigilia. Busque de Dios, llénese de Dios para que vea la gloria de Dios manifestada en su vida. Que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. ¿Se acabó? Gloria al Señor. Qué bueno. Maravillosa palabra, ¿no? Es lo que da el faraón. Pura grama. Pero aquí se le da a la gente palabra de Dios. Aquí no le damos grama a la gente. Lo que le damos es palabra de Dios para todo el mundo. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Nos ha hablado en este día. Así que usted, amigo, ¿hasta cuándo va a comer grama? Venga Cristo para que se alimente con la palabra del Señor. Es el mejor alimento, porque el que come la palabra de Dios siempre está feliz, siempre está contento. Cuando usted lee la Biblia, es una cosa muy sabrosa. El alma se alimenta y se siente muy feliz. Por eso que los matutinos, todo el mundo los oye, todo el mundo los oye. El que no oye los matutinos porque no existe, pues. No existe.
pero todos los que existimos oímos y vemos los matutinos para la gloria del Señor. Así que ya sabe, Faraón lo que no quiere es que usted venga a los matutinos. Cuando le toca venir, entonces le sale que tiene que ver una cosa que a la otra, la es el diablo, que el Señor lo reprenda. Lo que tiene que venir se truena, llueve o relampague. Venga a ser matutino, porque hoy tienen pepino ahí. Que Dios bendiga las manos trabajadoras y del equipo que trabaja con nuestro hermano Israel Montilla de la Misión. Amén. 24. Que cada persona que agarre un pepino de eso, que haga una oración: Señor, multiplícale la siembra. Amén. Y la producción a mi hermano Israel Montilla, el cual siempre pues está, me trae topocho bien bonito, al hermano Puerta también, y hoy trajo pepino para todo el mundo. El pepino muy bueno, muy bueno. Hay personas que no saben ni lo que están perdiéndose de comerse un pepino. El pepino es muy, pero muy bueno, especial para la salud, para el estómago, muy bueno. A mí, yo ya aparté los míos, yo dije, no, ¿qué va? Yo voy a apartar los míos porque si no, cuando se reviente la piña, ahí todo el mundo agarra, o cuando se revienta la piñata, no hay necesidad de estarse matando uno para agarrar. Ok, yo agarré los míos. Ok, vamos a hacer la oración del penitente. Vamos a pedirle perdón al Señor porque de repente nos hemos descuidado algunas veces, que no nos importa el matutino, que no nos importa la escuela dominical, que no nos importa la vigilia internacional por las casas. Bueno, vamos a arrepentirnos, que siempre tengamos en cuenta que necesitamos la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, grama? Necesitamos la palabra de Dios en Venezuela y el mundo entero. Así que le voy a pedir que por favor su mano derecha ubíquela en su corazón. Recuerde que el corazón está en la parte izquierda. Póngase la mano ahí en el corazón. Usted va a cerrar los ojos. Si va manejando, no cierre los ojos. Incline su cabeza y oramos al Padre. Diga conmigo: Padre nuestro, que estás en los cielos. Gracias, Dios mío. Porque tú eres bueno. Y para siempre. Es tu misericordia. Señor, gracias. Porque tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo estaba perdido. Me has encontrado. Señor Jesús, abro mi corazón para recibirte como mi Salvador. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias por salvarme, por haberme librado del infierno, de ese lugar de tormento. Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz y vertiste tu sangre por mis pecados, por nuestras maldades. Gracias, Señor. Ahora declaro que tú eres mi Señor desde ahora y para siempre. Soy tu siervo. Dame la fuerza. Dame la fuerza para seguir adelante. No quiero desviarme. Quiero predicar esta palabra. Dame tu Espíritu Santo, para resistir las tentaciones, para resistir al diablo y sus placeres. Señor Jesús, gracias porque en este día he oído tu palabra, he entendido que te necesito. Por eso de ahora en adelante, soy tu siervo, te serviré siempre. Y ayúdame para ganarme a mi familia, a mis vecinos, para que también vayan a la iglesia a glorificarte. Gracias, Señor. Y ahora declaro a todo el mundo que soy de Cristo. Desde ahora y para siempre. Amén. Y amén. Amén.